los novios. Y nosotras somos las chinas oaxaqueñas. Está impresionante, miren, mira eso. Wow. Ah, güey. Esto no, esto es otro nivel. Mis amigos, hello, ¿cómo vamos? Dios, amigos, ¿todo bien? Videos en el canal, una retro chimba, diremos por acá. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, muchachos, ustedes nos habían dicho que, por favor, reaccionáramos a una boda tradicional mexicana de Oaxaca. Exactamente. ¿Qué nos dijeron? En el envío nos dijeron eso. Sí, que porque nosotros, esa vaina es, o sea, ¿qué tenemos que ver? Sí. Entonces, pues, vamos a reaccionarla, vamos a ver cómo es una boda tradicional oaxaqueña. Para ver si nos sorprendimos. Listo, de one chip. Pero chief. Creo que toca apagar acá. Ah, y espero que hagamos acá el audio. Pero no, ya está cuadrado. Y así que, go. Hola, buenos días. Estos son los preparativos de lo que será una boda. Y me invitaron a formar parte. Estoy súper feliz, muchísimas gracias a Vero. Y bueno, ya me dieron oficialmente mi atuendo, la falda y todo. Esto es el preparativo. Bueno, eso ya se ve súper diferente. Entonces, total. Vamos a ir cargando todo, es un proceso muy largo, hay que madrugar, viajar hasta un pueblito. Allá están las marmotas. O bueno, sea, de verdad, no hemos arrancado perdido. Y esta vaina está ya totalmente diferente, sí, a lo que es estoy una boda perdido. Normal. No sé qué, de qué iba, pero bueno, veamos. O sea, claramente nos dijeron reaccionar a esto, es porque sí es muy diferente a todo lo que uno ve. Sigue. Buenos días. ¿No tienen frío? No. Ahí está. Poco a poco, vamos preparándonos. ¿Cómo se sienten previa al evento? Aquí estamos peinándonos, poniéndonos las joyas. Pues las chinas usan generalmente huaraches, como pueden ver, pero están llenas de joyas. De joyas por todos lados. Llegamos a la casa del novio, vamos a desayunar. Tenemos nuestro chocolate y cada uno un pan así de grande. Ponlo a un lado de tu cabeza. Bueno, a darle. Y delicioso chocolate. Pero con ese pan con chocolate de la familia. Delicioso, chocolate de veras. Estamos esperando a los novios que en cualquier momento salen. Mira, pues esa buena. Esto de atrás se conoce como la marmota. La marmota. Ellos son los tiliches. Y bueno, los muñecos de los novios. Y nosotras somos las chinas oaxaqueñas. Está impresionante. Miren, mira eso. Wow. Ah, pues. No, esto es a otro nivel. ¿Por qué no hemos reaccionado a una boda dominicana? No sé, porque no tengo que ver. Pero nunca es tarde, mira qué belleza. Impresionante. En nuestra boda con ese carreón. ¿Creen que el tiliche es hermoso? Créanme que realmente hermoso esto. Podemos ver que recién están saliendo de aquí. Así. Están saliendo de la iglesia, o sea, la ceremonia es temprano. Bueno, no enseñaron una ceremonia, pero asumo que sí, es una ceremonia tradicional, ¿verdad? O sea, católica. Católica, sí, yo creo que eso sí. Confírmenos, por favor, ustedes, porque pues no mostró la boda, pero supongo sí, que debe ser el padre, tal, no sé qué. Aunque si es así, yo creo que la sola entrada de la novia debe ser diferente también. O puede sea, ser. Puede ser. Ay. Las damas de honor. Ellas son las damas de honor. ¡Cuánta elegancia! ¡Qué belleza! Se la pinta la niña. No, eso te iba a decir. Tiene las pintas del novio y de la novia. O sea, impecables, divinos. No es de casa con un vestido tradicional blanco. Eso sí. Pero él tampoco es que se vista tradicional. Yo imaginé, sinceramente, de primeras, como vi todo eso, yo imaginé los ajuares de tanto el novio como de la novia diferentes, pero son tradicionales normales. Sí, sí, o sea, sí. La novia divina. Uy, y sí, también. Pisa, sí pesa. Es verdad. Ahora nos vamos rumbo a la casa. Que se ha enredado, tío. Mira, ahí va el Hilary. Y ahora por dónde van a entrar, a qué van a hacer. Ya está. Ok, entra un muñequito. Y ahí ya salieron como a la calle, ¿no? Eso ya es la calle. Sí, a la calle. La iglesia de la iglesia, salieron ya a la iglesia, están en la calle. Todo el pueblo está bailando. Sí,
¡Échale, novio, échale! ¡Viva Leticia! ¿Leticia se llama? ¡Aquí! ¡Tomando! ¡Ya aventaste el bofe, eh! ¡Casi, casi! ¡Todavía no pasan en las cuantas cuadras! ¡Pero imagínense el casarse y que toda la ciudad sea su boda! ¡Eso es increíble! ¡Exacto! Hombre, que tiene la cabeza es una maquita, pero bueno, de pesar. Claro, son pesos. Y además que mira todas las que tienen en la cabeza cada una. Ahora. ¡Contento, Panoa! Eso significa estoy muy feliz en Zapoteco. ¡Oche, abuelaitere y en guaraní! No, no entendí ese pedazo. Ahora una pregunta importante. ¿Por qué tiene cada una? Debe tener un significado importante. Sí, claro. El por qué llevan como esos. Que la, accesorios en la cabeza, o sea, esas canastas en la cabeza. Sí, pero la verdad no sé. Ya se quitaron las maticas. ¡Era nomás! ¡Esto sí le taconea! Oye, realmente, si está. Ahí está, ¿no? Imagino que es una cosa bárbara. Eso, repartando con el coro de corona. Vamos llegando a la casa de la novia, donde desayunamos fue la casa del novio. Pues entre las cosas tradicionales que vamos a ver en esta boda es las señoras haciendo las tortillitas, miren. Qué rico. Nixtamal y tortillita ahí. Ahí están saliendo las tortillas, ¿no? Están saliendo las tortillas, la masa, la ponen ahí, y luego como al costado la presionan. Y directo al fuego. O sea, es otra cosa también súper diferente, ¿no? Porque generalmente en una boda ya el banquete está listo. Aquí sí, es verdad. Están preparando. Están preparando las tortillitas ahí, las señoras del pueblo. Incluso puede ser la familia. Sí, es la familia, sí. Ahí dándole. Estar ahí de lejos, madre. Amasando sus. Tortillitas. Qué ganas, ¿no? De estar aquí ustedes también. Caldo de res. Aquí pueden ver la olla gigante de. Pero a la leña. Pero son unas ollotas. El sabor increíble y las señoras preparando la salsa. Bien contentas, ¿no? Sí. Aquí les mostramos solo un poquitito de lo que son todos los regalos de los novios. Miren lo que están recibiendo: la cantidad de utensilios, trastes. Pavo, guajolote. Siempre les dan harto regalos. Primer día de China. Apenas y los regalos que les dan hasta animales. Pero es que no les dieron un regalo, les dieron la dote. ¡Jue madre! ¿Qué es todo eso? Ah, bueno, ahora esa es una pregunta que también me surge. Esa es una boda tradicional. O sea, yo sé que en bodas tradicionales generalmente la novia tiene que darle dote al novio, ¿sí o no? ¿Qué es dote? Es como lo, o sea, como un, no sé, como un presente que le da la familia, la novia, al novio. Ah, no, ni idea. Ya creo sí. Que han pasado como 3 horas y todavía falta mucho más. Y sí, está entre el baile, el solcito y cargar. Sí, se siente, pero la alegría es inmensa. Acá tenemos al Cristóbal, mira. Cristóbal, tiene un sombrerote. A ver, cuéntanos, ¿ahora qué va a pasar? Pues están llevando esas cosas a la casa del novio. ¿Cómo le contábamos? Miren, va a salir todos los regalos de la casa de la novia a la casa del novio. Porque van a ir allá. Un toro, es el regalo, miren. Son 7 toritos, imagínense. Es la dote. A venir a casarse. Es una dote completa, pues es como que lo que le presenta como para poder vivir con ella. ¡Qué maravilla! Pero esos fueron los regalos que la gente les dio. ¡A la madre! No creerlo. ¿Y le tiene un niño Jesús? Pero va a quedar. Pero es que es muy diferente esta. O sea, ¿van a vivir en la casa en la casa de los papás del novio? ¿Será? ¿De pronto se van a vivir con los papás? No lo sé.
Porque acuérdate que en México ellos también el tema de los adultos mayores para ellos es súper importantísimo. Y acuérdate que eso lo vimos no solamente en un lugar en específico, sino en todo México. Entonces muy probablemente se van a vivir con los papás del novio, pues para cuidarlos. No lo sé. Aquí me estoy echando yo para los mentales, pero puede ser, ¿no? Entonces, sí, por favor, sí, pero es una probabilidad, ¿no? Hay muchas cosas que estoy aquí perdido con este video. Yo estoy demasiado asombrada. Mira, son platos. ¿Cuál es? Eso era una batería de ollas, amor. ¿Sí? A nosotros no dieron nada. ¿Qué garra? Y en esta boda no fue que nos hayan dicho en esas bodas oaxaqueñas que toda la gente en Copera, que todo el mundo ayuda para hacer la fiesta. Creo que sí. Sí, ustedes nos hayan dicho que era en esta. Gracias a Leticia y Pedro por invitarnos a hacernos parte de esto que estoy viviendo tan feliz, estoy emocionada. Y también, claro, a Vero por invitarme a ser chica. No, pero eso está muy bacano. Además, escúchame la música. Bueno, ahora ya terminamos de bailar y vamos a comer muchísimo mole. Que le mole, arrocito. Y qué delicia. Y a ver, la tortilla. Pues los esperamos en Oaxaca. Mostramos un poquito de lo que podemos hacer, bodas, bautizos, 15 años, lo que ustedes quieran y a donde ustedes quieran. ¿Despedida de soltero también? Despedida de soltero, lo que ustedes gusten. Y aquí nos echamos todos. Fue un día muy largo, una experiencia maravillosa. Muchas gracias en serio por hacernos sentir en casa, porque se acercan unas fechas importantes que todos pasan en familia y aquí realmente me hacen sentir en casa. Muchas gracias. Y bueno, a los que me dicen cosas bonitas, que nos siguen, que están con nosotros, muchísimas gracias de corazón. Y les voy a dejar ahí todos los datos abajo por si quieren saber, escribir, contactar. Y nos vemos pronto. Ah, qué video tan bacano. Oye, qué video tan bacano. Me gustó ver la, yo sé que nos faltó mucho contexto, pero creo que se entendió absolutamente claro, todo lo que además se requería. Estaba entender. Interesante, súper diferente. Súper diferente a cualquier cosa que se haga aquí en Colombia. No, tengo una cosa. O sea, con este poquito que vi, yo creo que terminan mamados. ¿Cansados? Sí. Pero desde imposible. Que salen de la iglesia están bailando. Es verdad. Todo el tiempo. Yo no veo a la novia y al novio sentados ni quietos. O sea, todo el tiempo. Tan, no. tan, y él bailando. Quiere llegar a estar con la novia y va a llegar muy cansado el amigo. Pues a empezar a procrear oaxaqueñitos. Oiga, qué video tan bacano. Oiga, muchachos, qué video tan bonito, tan rico en cultura, en tradiciones de ustedes. Espectacular. Por favor, respóndanme ahí las cositas que les dejé. Porque realmente creo que son cosas que yo, pues, como que aquí voy atando cabos y digo, ah, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, acá? Pero pues ustedes, por favor, confírmenme si estoy en lo correcto. Si no, aquí ya saben, con respeto y con amor, se les quiere mucho. Mis amigos, gracias por esta recomendación. Qué gran video. Este video. Y se les quiere bacanísimo. Mucho. Chao, chao.